Noticiero Pica, te traemos una nota con chicos y chicas que aprenden a rescatar gente en el SAR. Además, nuestra nota super ecológica sobre cómo lavarte los dientes sin destruir el planeta. Esto y mucho más en el noticiero que más te informa y más te entretiene. Sí, tu Noticiero Pica. Hola Pica, mi nombre es Gabriel Aníbar y soy voluntario del SAR Bolivia desde el año 2011. El SAR Bolivia es una institución voluntaria sin fines de lucro que vive básicamente de los aportes de la gente. Para ser voluntario de SAR Bolivia se debe cumplir con una capacitación de 6 meses. Durante esa capacitación se va a llevar las distintas materias de acuerdo al trabajo que se realiza, que son en las distintas áreas de bomberil, paramédico y rescate. En caso de que recibamos una denuncia de lo que es incendio en nuestra central, lo que hacemos es vestirnos con lo que es el traje completo. El traje completo consiste en unas botas que son antiflama, al igual que el pantalón o jardinera que lo llamamos, que vienen con sus protecciones reforzadas. Luego viene lo que es la chaqueta o el chaquetón. Estos trajes tienen 3 capas de protección. Una que es la externa, que es Nomex, la impermeable y la capa de protección interna para el bombero. Posterior a esto viene lo que es el casco de bombero con una protección visual. Luego viene lo que son las protecciones para el bombero en cuanto a manos, sus guantes. Es importante tener una preparación física previa. Todos los sábados, rutinariamente, a las 6:30 a.m, todos firmes, listos para ir a trotar. Soy voluntario ya desde mis 14 años en el SAR y durante todo este tiempo he vivido una serie de experiencias, una infinidad de experiencias, entre las cuales siempre he podido decir que los accidentes en las carreteras y los incidentes más fuera de la ciudad son los más complicados. Y nos entró una llamada de emergencia, era un accidente de moto. En el momento procedimos a evacuar a la víctima y en el camino perdía la conciencia. La metimos a quirófano directamente. El médico sale y nos dice que si hubiéramos llegado unos minutos más tarde, la chica hubiera fallecido. Entonces me sentí bien, feliz, porque nadie más había ayudado a las personas. Si no hubiéramos estado nosotros, ¿quién hubiera estado? Lo mejor que se puede hacer es traer alguna donación a lo que es las instalaciones del SAR Bolivia, porque muchas veces se necesita lo que es combustible, muchas veces se necesita lo que es agua, muchas veces se necesita lo que es comida, porque nuestros voluntarios muchas veces se quedan en el incendio, en el lugar de la operación, durante horas o a veces incluso muchas veces se han quedado días. Ya que no recibimos ningún sueldo y digamos para gasolina cuando ya no nos alcanza, sacamos ese rato de nuestro bolsillo y le vamos a cargar combustible. Nuestro logo es un Dumbo, ya que en la película Dumbo puede hacer cosas que los otros elefantes no pueden hacer. Entonces nosotros podemos hacer cosas que las otras personas no harían o no podrían hacer, ya que somos voluntarios y lo que hacemos no tiene ningún costo. Lo hacemos por ayudar a las personas. El ser voluntario es una tarea un poco más difícil de lo normal. Es para gente que realmente se siente capaz de ayudar a las personas. Los que sean capaces, pues, vengan a ayudarnos, entren. Es muy lindo ayudar a la gente, por más que no los conozcas. Luego, el saber que está bien gracias a ti es un aporte mucho más grande que el dinero, digo. Es algo así. ¡Por fin! Van a enjuiciar a Goni en Estados Unidos. 9 familias han denunciado al expresidente de Bolivia y a su exministro Carlos Sánchez Berzaín por la muerte de sus familiares en la masacre de octubre del 2003. El juicio comenzará el 5 de marzo, por lo menos 15 años después de su huida a Estados Unidos. Varias chicas desaparecieron en Nigeria después de un ataque de Boko Haram. Hace 2 días, el grupo de guerrilleros atacó una escuela de niñas en ese país y hasta ahora muchas chicas no han vuelto a aparecer.
sus papás temen que los yihadistas las hayan secuestrado como hace 4 años hicieron con más de 200 escolares. ¡Murió el hachico argentino! Durante 10 años, un perrito llamado Capitán cuidaba la tumba de su amo. Vivía en el cementerio donde lo cuidaban las floristas y regresaba cada noche a dormir en donde su dueño estaba enterrado. Ahora quieren conseguir un permiso para que Capitán pueda descansar junto a su amo. Hola Pica, bienvenidos a mi baño. Y este es mi cepillo. Hoy les voy a enseñar a cómo lavarse los dientes sin agua. Bueno, ¿qué necesitamos para lavarnos los dientes? En primer lugar, tu cepillo, colino y agua. Pero, ¿cuál es el problema con el agua? Es que si puedes ver, al momento de abrir el grifo, pues desperdiciamos litros y litros y litros de agua. Te lavas 3 veces al día, tranquilamente estás desperdiciando más de 6 litros. Y sinceramente eso es un daño al medio ambiente. Pero, si reducimos a un vasito, estaríamos reduciendo en cantidades realmente grandes el desperdicio de agua que se utiliza al lavarse los dientes. La mejor forma de lavarse los dientes sin gastar agua es que no exageres con la pasta de dientes, que eso genera más espuma, entonces necesitas más agua para enjuagarte. Bueno Pica, hoy aprendí a cómo lavarse los dientes con un vasito de agua. Así que recuerden, una sonrisa consciente es una sonrisa más brillante. ¡Chao! Eso fue todo por hoy en el noticiero que te habla de las cosas que a vos te interesan. Sí, el noticiero Pica estará aquí mañana a las 6:50 en ATV. ¡Nos vemos! ¡Chao!